A las 2:00 p.m, 6 minutos, más noticias de las regiones de nuestro país. Nos vamos para Antioquia porque el día después de la evacuación también ha sido una pesadilla para los residentes del edificio Bernavento y de otros dos inmuebles en Medellín que podrían verse afectados por un eventual colapso. Andrés Noreña, ¿qué alternativas tienen estas familias? Ana Milena, televidentes, pues le cuento que del edificio Bernaleja salieron 43 familias. Algunas se autoalbergaron con familiares y allegados y otros incluso tuvieron que pasar la noche en hoteles. Los 53 adultos mayores que fueron evacuados también de un hogar geriátrico ubicado detrás del edificio Bernavento fueron llevados a otras dos sedes de este hogar geriátrico, pero quiero mostrarles la situación en este momento. Ese que vamos a observar es el edificio Bernavento. Incluso en su fachada se pueden ver algunas de las cicatrices de un mal diseño, de una mala construcción. Hay que decir que el diseñador de este edificio es el mismo quien diseñó el edificio Space. Estamos hablando del ingeniero calculista Jorge Aristizábal. Y aquí al lado, vamos a mover un poco el plano, vamos a ver el edificio Bernalejas, que es el edificio que fue evacuado en las últimas horas. 43 familias salieron de ahí y pues solo hasta hoy algunos que han llegado han podido, en compañía del cuerpo de bomberos, entrar uno a uno a sacar sus pertenencias. Han dicho las autoridades, las pertenencias más pequeñas habrá que esperar para sacar elementos como electrodomésticos y demás. Veamos lo que aconteció para muchos de ellos, de esas familias 43 que fueron evacuadas aquí en la mañana de hoy en el sector de Los Bernal. No fue una mañana fácil para doña Sandra. Durmió poco después de la evacuación, casi no encuentra dónde quedarse y ahora no sabe qué va a pasar con sus pertenencias. Ha sido muy difícil porque hay que hacer planes de contingencia muy inmediatos, entonces no nos dio tiempo de conseguir el nuevo apartamento. Sandra y su esposo habitaban el edificio Bernalejas, el más contiguo a Bernavento. Como ellos, otras 43 familias fueron deshabitadas. Muchos de ellos llegaron a preguntar por sus pertenencias y encontraron esta respuesta. Tenemos otro equipo instalado para acompañar a los usuarios, perdón, a los usuarios o a los copropietarios y propietarios del edificio del lado que evacuamos, para que puedan retirar los bienes, más que los bienes, los insumos o los elementos de primera necesidad. A Bernavento, el edificio con los problemas estructurales diseñado por Jorge Aristizábal, el mismo del Space, hoy no puede entrar nadie. Sus columnas no son seguras y hay riesgo de colapso. Pero técnicamente, ¿qué le pasa a esta estructura? El edificio lo que tiene es una falla en una estructura tipo columna que genera de alguna manera un riesgo de inestabilidad, ¿cierto? El alcalde de Medellín alertó sobre la irresponsabilidad de los constructores, pues esta es la hora en que nadie da la cara. Lo están pagando además la repotenciación los propietarios del edificio, no quien construyó ese edificio. No les han respondido, esas personas no han respondido. A esta hora se realiza un consejo municipal de riesgo donde se analizará la situación de la zona. Y la de anoche fue una pesadilla para las 43 familias del edificio Bernalejas. Algunos tuvieron que salir con lo poco que alcanzaron a tomar de sus casas en el momento en el que incluso llegó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a encargarse de esta evacuación. Veamos lo sucedido en la noche anterior aquí en este sector del occidente de Medellín. Con lo que les cabía en las manos, así tuvieron que dejar sus apartamentos decenas de familias que habitan un edificio en el suroccidente de Medellín. A las 10:30 de la noche, por Twitter, el alcalde Federico Gutiérrez anunció que la evacuación tenía que ser inmediata ante el riesgo de colapso y desplome de un edificio contiguo. El riesgo lo representa este, el edificio Bernavento, que fue construido en el año 2008 con diseños estructurales de Jorge Aristizábal, el mismo ingeniero calculista del edificio Space que tras su colapso dejó 12 personas muertas. El edificio pone en riesgo inminente las estructuras aledañas. Una es un edificio de 14 pisos en el que habitan más de 100 personas. La otra, un centro geriátrico que alberga 53 adultos mayores. Todos tuvieron que dejarlo todo. Tenemos que buscar como una parte donde quedarnos, tenemos que sacar muchas cosas que no estábamos preparados. Pero la pesadilla que están viviendo los habitantes de la zona no es nueva. Durante la Semana Santa ya habían tenido que abandonar sus casas para evitar la tragedia. Por eso piden que se tomen decisiones de fondo frente a la estructura. Y yo le pido a todo el mundo que nos ayude para que ese edificio lo tiren al suelo,
porque es que no vamos a estar en esto cada 8 o cada 15 días. La evacuación terminó casi a las 2 de la mañana. Los adultos mayores del centro geriátrico fueron trasladados a otros centros de atención de la ciudad, mientras que los habitantes del edificio han tenido que acudir a sus familiares o amigos para solucionar su problema habitacional. Ahí estamos observando que a pesar de la lluvia, un bombero está acompañando a uno de los habitantes del edificio Bernalejo a Bernalejos a realizar entonces la labor para sacar algunas de sus pertenencias. Y también el cerramiento que han hecho las autoridades, hasta aquí pueden transitar los vehículos, por aquí no pueden pasar ni peatones ni vehículos. A esta hora se estudia si este cerramiento, si esta área se hace más grande y también la posibilidad de si tienen que evacuar algún otro edificio aquí contiguo al edificio Bernabé. Entonces la información desde el occidente de Medellín, Andrés Noreña, Noticias.